Buenos días, les damos la bienvenida. Gracias por su interés en experiencias migratorias de Centroamérica a Estados Unidos. Un proyecto de investigación, el cual este grupo ya lleva unos años trabajando, y hoy compartirán lo que han aprendido de las voces de las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes participantes. Les presento a nuestros ponentes, empezando con Yoema. Angeo, feminista y defensora de derechos humanos a favor de niñas, niños, adolescentes y mujeres, certificación de litigio estratégico en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con 15 años de experiencia en coordinación de proyectos regionales e incidencia. Bienvenida, yo Francisca Cruz, encino, investigadora y joven líder de 4Voice, experiencias migratorias de Centroamérica a Estados Unidos comprometida a abogar por el bienestar y éxito de estudiantes migrantes con diferentes estilos de aprendizaje en San Francisco, California. Miguel Ángel López, defensor de derechos humanos de la niñez y adolescencia, formado como psicólogo y orientador escolar vocacional, con 30 años de experiencia en procesos de protección y restitución, miembro de CONACMI y desde el 2010 director ejecutivo y miembro de la red global Family for Every Child. Antes de continuar... Uh, y algo de última hora que me inspiró y me recordó eh, en conversaciones que hemos estado teniendo, eh, que algo que dijo el autor um, Eduardo Galeano, que creo que refleja el estilo, la manera en que las tres organizaciones proveen servicios y cómo este proyecto uh, se ha desarrollado. Y es este, eh, no creo en la caridad, creo en la solidaridad. La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Tengo mucho que aprender de otros. Gracias por todo lo que enseñan. Y con eso, te doy la palabra a ti, Dioema. Nos va a hablar un poco sobre la alianza de, uh, global, Family for Every Child, del pro proyecto Foro Voice. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias. La verdad es que nos da mucho gusto estar aquí con ustedes porque este es un proyecto que llevamos trabajando desde 2019. Todas las organizaciones que vamos a presentar pertenecemos a la Alianza Global de Family for Every Child. Imagínense poder tener un proyecto de alto impacto, con largo plazo, con una gran metodología y con tres organizaciones comprometidas con la niñez y la adolescencia en movilidad. Esta ha sido la experiencia que hemos tenido, una experiencia fantástica de colaboración, de solidaridad, de mucha cooperación y de mucho aprendizaje. La alianza tiene, como ustedes están observando, tienen, tiene presencia a nivel global en 43 países, con 37 organizaciones, y esto nos da como mucha visibilidad. Este proyecto que vamos a presentarles a ustedes es un proyecto de investigación que tiene diferentes etapas. Y que entonces en esas organizaciones que estamos ahorita participando, si queremos darle la siguiente, por favor. Ahí está un poco qué es lo que hace la Alianza Family for Every Child y que nos impacta a nosotros como organizaciones. Y esto nos ayuda a hacer el trabajo de manera colaborativa como lo estamos haciendo en este proyecto. ¿Cómo trabaja Family? Trabaja a través de grupos de trabajo. Y esta es una investigación que sale del, del, del grupo de trabajo de Children on the Move, o sea, Niñez en Movilidad. Si damos a la siguiente, por favor, vea. Muchas gracias. Entonces estamos participando tres organizaciones eh, que tenemos la intención, o, o ahorita van a escuchar los resultados, de trabajar en el corredor norte y que es un ustedes saben que es el corredor más largo con mucho más tránsito. Y vamos a identificar qué está ocurriendo en cada uno de los tres países. Tenemos a la organización CONACMI en Guatemala, tenemos a la, a la organización Legal Services for Children y Fundación Juconi México a la que represento. Este proyecto tiene ya desde 2019 tenemos se fijan, tenemos cinco años trabajando, lo cual eso da gusto porque es un proyecto sostenible en el tiempo, en recursos, en metodologías, en equipos y sobre todo en el compromiso de las organizaciones. Ahí tienen dos QRs, uno para que puedan ver la, la galería virtual que tenemos de los trabajos de las, de las y los jóvenes, no solamente en América Latina, sino todo el trabajo que hace la Alianza Family for Every Child con respecto al el, el tema de Photo Voice. Y ahí junto también en el otro QR tienen el reporte que hicimos eh, desde México para que ustedes conozcan cómo se ve el Photo Voice y cuáles son las historias que las y los jóvenes cuentan. Muchísimas gracias. Adelante, B. Gracias, Yema. Y seguimos contigo, Miguel, um, con la situación de movilidad en Guatemala. Bueno, buen día a todas y buen día a todos. Para nosotros es un gusto el tener la posibilidad de poder compartir. Esta experiencia de trabajo, yo me quisiera centrar particularmente en hablar un poco sobre el contexto en Guatemala. ¿sí? Primero, creo que es una reflexión muy importante atacar que Guatemala no es un país pobre. Guatemala es un país históricamente empobrecido, en donde se ha caracterizado por gobiernos corruptos y por una gran impunidad. ¿Verdad? Ese es un elemento que no permite el desarrollo y que no permite garantizar el desarrollo integral de la niñez en nuestro país. Eh, el otro elemento, somos a, a aproximadamente 16, uh, según el último censo, un poco más de 16 millones de personas. De esos, el, arriba del 40 por, 43% son niños y niñas y el 63% del total de la población son menores de 30 años. Es decir, estamos hablando de una población eminentemente joven que cuando uno conversa con ellos y les pregunta qué quisieras hacer, lo primero que dicen es irme para los Estados Unidos, ¿verdad? Lamentablemente, porque hay un Estado ausente, hay un Estado que no garantiza el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia en nuestro país. Basta con destacar algunos indicadores, primero. Guatemala, lamentablemente, no es una cifra honrosa. Por el contrario, es vergonzosa. Pero en Guatemala, el 49.6% del total de los niños y las niñas sufren de nutrición, es decir, la tasa más alta de América Latina, la tercera a nivel mundial. Es decir, uno de cada dos niños en Guatemala tiene desnutrición. Eso implica no solamente crecimiento y desarrollo físico, sino el desarrollo cognitivo, ¿verdad? El otro elemento es que, lamentablemente, Guatemala es el que menos invierte. Eh, Save the Children tiene un espacio para poder analizar el tema de la inversión en Guatemala, y Guatemala es el país de la región centroamericana que menos invierte en niñez y adolescencia, ¿verdad? Men un poquito más de un dólar para poder garantizar salud, educación y protección especial. Y otro elemento que nos parece sumamente importante es que, el tema de la migración, diríamos que no es una migración. Eh, sabemos y estamos claros que la migración es un derecho. Sin embargo, en Guatemala eh, la gente no migra porque quisiera en algún momento a un, un fin aspiracional. Es una posibilidad de sobrevivir, ¿verdad? Eh, no hay garantía de derechos en nuestro país. Por, uh, yo diría lamentablemente eh, el, el tema de la migración en Guatemala. Hay un doble discurso y una doble moral, por favor, porque realmente los migrantes guatemaltecos, que son aproximadamente 4 millones en los Estados Unidos, aportan al Producto Interno Bruto de Guatemala el 23%, es decir, invierten mucho más de lo que invierten los grandes empresarios por exportaciones y el capital extranjero para poder invertir en Guatemala. Es decir, los que mantienen la economía en nuestro país son los migrantes, ¿verdad? Y no se les reconoce realmente, no existe una política del Estado para poder garantizar una protección social, ni para ellos ni para sus familias en Guatemala. Y por último, eh, yo creo que es importante plantear... La gran cantidad de niños y de niñas que permanentemente son detectados, ¿verdad? Son asegurados, como dicen, en México, y uh, lo retornan a Guatemala. Yo creo que este es un tema que podría dar para mucho, pero yo les dejo uh, por favor que puedan darle seguimiento a este punto porque es sumamente relevante. Gracias. Gracias, Miguel. Seguimos con Dios Emma, con la movilidad en México. Bien, pues miren, les quiero presentar rápidamente un mapa de México. Algo que hemos aprendido en este proyecto es como justo las diferencias que puede haber en estos perfiles que comentaba Miguel sobre niñas y adolescencia en movilidad. ¿no? Sabemos que hay niños y hay niños acompañados y no acompañados, hay familias. Entonces, si ustedes se fijan, pues estos eh, puntos que están ahí son como los puntos en donde hay eh, los puntos verdes son donde pasan las personas y ustedes pueden ver como cuáles son las zonas de conflicto. Entonces, México no solamente es un país de tránsito, es un país donde las niñ la niñez está quedando. Nosotros tenemos un programa donde hay tenemos jóvenes que ya están quedándose en México y creo que algo como muy importante que tenemos que tener claro es el perfil de niñez y adolescencia ha cambiado. ¿No? Ahorita voy a mostrar en la siguiente lámina, creo que es la siguiente, vea porfis, ajá, la siguiente, ajá. cómo ha cambiado el perfil. Nosotros recibíamos niños del del Triángulo Norte y ahora es la siguiente, por favor, gracias. Hemos visto cómo ha cambiado, ahora tenemos más niños venezolanos, niños eh, colombianos, tenemos niños haitianos, y este, y este perfil que desde 2018 ha ido cambiando, el rostro de la migración de la niñez y de la ausencia en México es diferente, y esto nos hace que la atención que tengamos que dar las organizaciones civiles y el seguimiento a estos casos sea también desde otro lugar. Algo que sucedió que nos parece muy importante en esta cuestión de la colección de datos es en, en febrero de, de este año, en 2024, se hizo un tablero interactivo donde uno puede sacar estadísticas de manera mensual de qué está pasando con las niñas y los niños. Entonces, los datos que yo estoy presentando ahorita son el conteo de, de esas estadísticas a partir de que inició el proyecto eh, aquí con nosotros, que es el de Photo Voice, de 2017, septiembre de 2019 a eh, febrero del 2024. Se le damos a la siguiente, por favor. Entonces ustedes se fijan ahí están muy, muy claras las gráficas de cuáles son las niñas y los niños y cuáles son los perfiles de, los, de las niñez acompañada y no acompañada entonces esto se ha ido modificando y si ustedes ven el volumen ahora habla, se hablaba antes de niños migrantes hablábamos ahora de niñas y niños y adolescentes migrantes lo cual hace que esta cuestión de género sea equilibrada entonces esto nos llama la atención en México porque sabemos que esto requiere una atención especializada diferenciada y sobre todo, como con conciencia de esta movilidad que está surgiendo, no solamente de los niños que llegan a México, sino de los propios niños mexicanos, que ustedes deben saber, son un tercio de la población en México, son, son 40 millones. Entonces, es decir, estos se suman a estos niños y se, somos una gran población y que tenemos que atender no solo la movilidad que nos llega, sino la movilidad interna. Y eso es algo que hemos aprendido a partir de este proyecto. Entonces, cedo la palabra a Fran. Gracias, mamá. Francisca nos va a comentar un sí. poco sobre la situación en Estados Unidos con los um, jóvenes menores detenidos. Okay, um, ok, estos son uno de los datos de los niños y niñas y jóvenes menores de 18 años detenidos en Estados Unidos. Hasta el 3 de mayo de 2024, habían más de 7.577 menores detenidos en la migración en la oficina de reasentamiento de refugios. ORR desde el primero de octubre de 2023 hasta el 31 de marzo de 2024, ORR ha detenido en detención a un total de, I'm, I'm de 60,893 menores. De este total, 48,266 menores salieron en libertad a diferentes condados. En Estados Unidos, incluyendo 600 men menores que salieron en libertad al Condado de San Francisco y al Condado de Alameda, condados donde Legal Service for Children ofrece presentaciones legales gratuitas a niños y niñas y, y jóvenes adolescentes para solicitar alivio migratoria, los cuales, los cuales Stephanie y Fernando tal vez hayan conocido. Los tres, los tres países de origen con mayor porcentaje de menores que han emigrado a Estados Unidos en este año son de Guatemala, seguidos por el Salvador, Honduras y El Salvador. Estas cifras, más allá de los números, representan historias de diferentes jóvenes que deberíamos de aprender. Gracias, Francisca. Gracias por compartir todos esos datos ah, y por el trabajo que hace cada organización en el corredor de Guatemala, México y Estados Unidos. Y Francisca, tengo preguntas para ti sobre tu experiencia migratoria específicamente y sobre tu involucración en el proyecto Photo Voice um, en San Francisco, California. Pero antes, um, para las que y los que nunca han escuchado de, de Photo Voice, eh, voy a compartir un poco sobre lo que, cómo se utilizó la técnica y quizá me pueden... ¿Quiénes han tomado alguna vez una foto? Ah, perfecto. Entonces ya casi son expertos. Bueno, el, el método Photo Voice es un método de investigación, acción, participativo, que utiliza la fotografía para la recogida y análisis de datos. Las fotografías se utilizan para permitir que la gente registre y refleje los puntos fuertes y las preocupaciones de la comunidad. En este caso, el proyecto um, involucró niñas, niños, adolescentes y jóvenes en, en el corredor de Guatemala, México y Estados Unidos. Y se vio eh, la, la, cómo los niños advocate, no sé cómo se dice advocate, abogan por sí mismos. Um, gracias, Stephanie. Y, uh, este, la fotografía también logra promover el conocimiento y el diálogo crítico sobre los problemas de la comunidad y su reper repercusión en las personas mediante el debate, en grupo de las imágenes que toman el camino perdón el camino de fotovoz aquí eh, que pueden ver este la fotografía promueve el conocimiento um, y llega a los responsables políticos para informarles y lograr cambios el método es flexible y fácilmente adaptable también y nos vas a comentar un poco Parece que es divertido, que los jóvenes, las, ni las niñas, los niños lo disfrutan y creativo y funciona muy bien con, 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 esta, con, con estos jóvenes, niñas y niños, que en esta época parecen disfrutar mucho de tomar fotografías, hacer videos y así compartir sus experiencias. Algo que es importante resaltar es que el grupo utilizó esto más allá de una técnica de investigación también como un acompañamiento psicosocial, ha facilitado por miembros del sistema de apoyo ya establecido de las niñas, los niños y los jóvenes que participaron en este proyecto. Uh, esto se hizo con el propósito de proveer el apoyo uh, apropiado, especialmente cuando los participantes compartían experiencias traumáticas, uh, eh, eh, tenían conversaciones difíciles y esto fue un, un este, una estrategia para poder eh, proveer un servicio que estaba eh, trauma informado. En la primera fase del proyecto, cada participante tuvo la oportunidad de compartir por medio de fotografías sus experiencias vividas y hacer sugerencias para realizar acciones de incidencias. Y con esto, regreso a las preguntas para ti, Francisca. Um, cuéntanos un poco sobre tu experiencia migratoria y cómo te involucras en este proyecto uh, Photoboys, especialmente en San Francisco. Okay, gracias. Um, bueno, mi experiencia migratoria empezó en el año 2015, cuando tenía 14 años. Yo vengo de un pueblo pequeño llamado uh, en Chiapas. Uh, decidí viajar de Chiapas hasta Tijuana para poder cruzar la frontera. Estuve viajando sola, llegué a la casa de unos extraños. Uh, estuve ahí por tres días, aprendiendo, aprendiéndome mi nuevo nombre, uh, el nuevo lugar de donde nací, los nuevos nombres de mis padres. Fue totalmente Difícil estar sola a esa edad, especialmente porque <laughs> había dejado a mis hermanitos, había dejado a, mis, a mi mamá. Lo siento. Gracias, no, tómate tu tiempo. <laughs> <siendo muy> bien. <laughs> Decidí tomar. Lo toma tu tiempo, toma tu tiempo. Francisca ha estado involucrada en este proyecto ya por un par de años y empezó como participante en el proyecto de investigación y continuó como joven líder y ahora está acá esta mañana presentando y ha sido una jornada larga pero muy valiosa. Sí. Por por esos tres días tuve miedo demasiado miedo yo no sabía si, si podía y, y si iba a lograr cruzar al otro lado, apenas tenía 14 años y solo lo que pensaba era llegar al otro lado, quería cambiar mi futuro, quería cambiar el futuro de mis hermanitas, solo pensaba, quiero llegar a trabajar y después regresar con mi mamá. Y yo en, en algún punto yo quería rendirme, quería decir, no. Quiero regresar con mi mamá, él tenía 14 años, era una niña. Pero sabía si regresaba a ese pueblito donde no tenía un futuro, si regresaba era casarme a temprana edad, tener hijos, y yo no quería eso, quería algo más. Y gracias a Dios pude cruzar, crucé bien, no pasó nada. Yo tenía miedo de que me iban a secuestrar o algo, o venderme con unos extraños. Estaba con unos extraños que no conocía. Pero la, la gran razón por la que tuve el, el coraje de seguir adelante y no rendirme era porque a los 12 años mi papá decidió sacarme de la escuela. Yo tenía sueños. Quería seguir estudiando. Quería. Ir a la UNAM de México, una de las mejores universidades, quería ser maestra y todo eso se derrumbó porque mi, mi papá tenía la mente de que las mujeres no teníamos voz en ese pueblo, de que las mujeres no podíamos salir adelante con la educación, que solo servíamos para casarnos y para tener hijos y obedecer al hombre. Todo eso todo esto era lo que no quería. Quería algo más. Mis tíos me ofrecieron la ayuda de, de ir a trabajar con ellos. Llegué, pude cruzar Estados Unidos. Quería trabajar, quería mandar dinero, como todos los, los jóvenes piensan a esa edad. Pero uh, en San Francisco, en California, tiene una ley que es totalmente diferente de que los niños deberían de estar en la escuela y no trabajando. yo, a esa edad, ya no quería estudiar, quería hacer dinero, quería, quería sacar de la, pobreza, de la pobreza a mi familia. pero yo no sabía que entrando a la escuela, mi vida iba a cambiar totalmente diferente. entré a la escuela a una escuela que es puro de inmigrantes, de niños inmigrantes, que que el primer lenguaje no es ni el inglés, ni el español, ni, ni nada. Y ahí pude conocer el of Service for Children, que ellos fueron como mi ángel, que me han ayudado tanto, me dieron servicios legales totalmente gratis, y ellos me dieron la ala y me dieron la esperanza de volver a ver a mis, a mi, a mis padres. Y después de, de cinco años pude conseguir mi residencia, pude volver a ver a mi mamá. Ya no era una niña de 14 años cuando la volví a ver. Y decidí que, que la educación sí iba a cambiar mi vida, que sí iba a poder tener una voz, que iba a poder tener, tener una gran carrera. Eso en, en el año de 2019. Me gradué de la high school. Gracias a Dios obtuve becas para poder ir a la universidad y en el año 2023 me pude graduar de San Francisco State University como con el sociology major. Y ahora uh, estoy haciendo lo que tanto quería hacer en México. Ahora estoy trabajando en una escuela de high school como para profesional, ayudando a jóvenes, otros jóvenes estudiantes inmigrantes, y también inspirándolos, contándoles mis, mis historias de que yo también una vez fui como ellos, no vi una esperanza, pensaba que seguir estudiando era una pérdida de tiempo, pero no, ahora agradezco tanto el haber tenido otra segunda oportunidad. Y estar donde estoy ahora y amo tanto lo que estoy haciendo ahora. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias Francisca. Parece que, bueno, compartiste tanto, te lo agradezco sí. realmente y el trabajo lo has hecho tú. Creo que Legal Services for Children no puede tomar crédito de nada de las decisiones que tú has tomado. Tú, unos gastes en el camino que tú querías, verdad? Uh, y te agradezco porque hemos aprendido muchísimo de ti, y seguimos aprendiendo mucho de ti. Um, este, bueno, nos vas a compartir un poco sobre cómo te involucras entonces en este proyecto Foro Voice eh, en, en, la, en, en San Francisco, verdad? Sí. Uh -huh. Como les decía que digo Services me ofrecieron tanta ayuda y Beatriz me ofreció a participar en Foro Voice para dar a conocer más mi experiencia a través de unas fotos. Um, mi primera participación fue como participante. Foro Voice me ayudó no solo a mí, pero a muchos jóvenes a expresar nuestros sentimientos, a expresar nuestro, nuestros caminos de todo lo que pasamos a través de unas fotos. En ese momento yo tomé esa foto representando cómo me sentía. Representando cómo cada joven tiene, tiene experiencias diferentes. Yo sé que en la mía es totalmente diferente a muchos jóvenes, pero con Foro Boys nos unimos nos unimos todos juntos a través de las fotos y expresar nuestros sentimientos a través de las fotos. Gracias. Y vas a compartir fotos que tomaron también oh, sí, otros puede? participantes, ¿verdad? Quiero aclarar que esto no es solo mi voz, sino la voz de otros jóvenes, y estas son uno de los de los jóvenes de nosotros participantes que dijeron: el río, río de lágrimas, el río significa las lágrimas que cada adolescente derrame; la luna es la luz y apoyo que nuestra familia nos brinda; los lobos son la gente que no nos quieren dejar lograr nuestras metas. Y otro. Y otro joven uh, puso el machete. Cuando, cuando partí para mi viaje a Estados Unidos, no pude conseguir un pasaporte. Nada de eso. Así lo que, lo que quedaba, tenía que coger un machete, mi equipaje y una cruz para, y viajar con la, en la selva con una mente fuerte. Esta es, una de, 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 la, esta es la foto del machete. El machete es tanto como un arma para sobrevivir o un arma para defenderse. Y la última foto es un atardecer. Los inmigrantes podemos ser víctimas de la delincuencia organizada o ser secuestrados en el camino o morrinos en el desierto por el intento de cruzar el río. Gracias. Y mi siguiente pregunta que es una muy importante, ¿qué recomendaciones tienen tú y los demás que participaron en, en el proyecto en Estados Unidos para una migración más segura? Estas recomendaciones son las recomendaciones que muchos jóvenes dimos. Uh, una vez más, esto es no solo mi voz, sino la voz de muchas jóvenes que queremos tener un, una migración uh, segura y espero que... Lo escuchen y que lo tomen en cuenta. Recomendaciones del grupo es: um, durante, el, durante la migración, no separar a las familias, proporcionar comida y agua a los, a los niños y niños adolescentes jóvenes en centros de, deten de detención en Estados Unidos. Educar a los, a los oficiales de inmigración sobre los derechos de los migrantes, adultos y niños. Proporcionar referencias para servir servicios de ayuda legal, social, sanitario, etcétera, a los niños y adolescentes y jóvenes. Integración de los jóvenes en Estados Unidos. Crear más oportunidades de ayuda entre iguales para los jóvenes migrantes en Estados Unidos. Crear más ayuda escolar para los jóvenes inmigrantes hacer un seguimiento de los jóvenes migrantes estudiantes incluso después de su graduación. Y con todo esto, esto fue todo lo, la, alguna de las recomendaciones que nosotros los jóvenes hicimos. Hay demasiadas recomendaciones y, y para nosotros creo que eso es lo más importante, es de no separar a los, a los niños y a los... De sus familias. Es traumático pasar por todo eso. Y recuerden una vez más, esto no es solo mi voz. Yo soy una de las, de las tantos niños que ha pasado por muchas cosas. Y hay más jóvenes que han pasado por muchas cosas más peores que yo. Y acá mm. recuerden que yo no solo estoy hablando por mí misma, sino por todas las jóvenes, los participantes que estuvimos en Foro Boys. Gracias, Francisca. Gracias. gracias. Nuevamente, gracias por compartir todo eso. Y como dije anteriormente, eh, el proyecto sigue. Este, tiene varias etapas y Dioma nos va a hablar un poco más sobre los siguientes pasos en los que este grupo está trabajando. Bien, pues, Fran, siempre mi respeto y mi cariño. ¿No? Desde que empezamos a conversar, ya tuvimos la oportunidad de coincidir en este evento. Entonces, Ustedes se fijan, esta es una gran historia que pasó en Legal Services, pero también en Conacme hay historias, en Juconia hay historias, y esas son las historias que nos mueven. Y yo les preguntaba al principio, ¿qué sería tener un, tener un proyecto a largo plazo, con alto impacto, sostenible en el tiempo, con una metodología fuerte? Esto es Photoboys. Entonces, ¿en qué etapa estamos? Estamos en una tercera etapa, no sé si puedes poner la siguiente slide, por favor, eh, que va a ser la incidencia local y la incidencia regional. Y la primera acción que estamos haciendo de incidencia regional es estar aquí con ustedes, primero compartiendo, haciendo alianzas, reconociendo, este, es la siguiente, perdón, es la, eh, y reconociendo cuáles son los actores con los cuales tenemos que estar vinculados para que estas voces, porque como decía Fran, en Estados Unidos salieron algunas cosas, en Guatemala salieron algunos temas y en México salieron otros temas. ¿Por qué? Porque tenemos perfiles diferenciados como lo comentamos al principio. ¿Cuáles son no, sabemos que estamos conectados porque tenemos problemas similares? Sabemos que hay una, una cooperación transfronteriza, tenemos que seguir haciendo la promoción y la protección de los derechos humanos y amplificando las voces. Y esa es la meta. Nosotros ahorita estamos desde la alianza en la parte que tiene que ver con la incidencia local y regional. Entonces, este es un proyecto, como ustedes ven, tiene cinco años. Y bueno, pues vamos para algunos años más para empezar a incidir en política pública. Y no sé si pudiéramos regresar a la segunda para que si le tienen interés de ver otras historias no solamente del corredor latinoamericano y en los reportes puedan sacar ahí el QR ahí está el QR para que puedan visitar nuestra nuestra galería virtual y el reporte que tenemos desde México para que vean también las historias que las y los jóvenes contaron en México. Entonces agradecemos mucho su atención. La verdad que nos emociona mucho estar aquí y para nosotros este es un gran paso porque es empezar a hacer incidencia regional y local. Muchas gracias. Gracias, Joema. Y nuevamente, gracias por los datos, la, la información que han compartido. Este, ahora vamos a hacer tiempo para preguntas. Este, pero antes de eso... Les pido un gran aplauso para los ponentes, y no solamente para los que están aquí presentes, pero para los jóvenes, niñas, niños que participaron en el proyecto en cada país. Un gran aplauso para ellos también. Y las preguntas. Si alguien tiene preguntas, tenemos tiempo, creo. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación de ustedes, y por compartir su historia. Eh, ustedes hablaron muy rápidamente de los niños que están como detenidos en Estados Unidos, y me gustaría saber si ustedes saben de alguna investigación que tiene como datos nacionalidades, de también la situación que están ellos, de salud, de estado de salud emocional. Si tiene alguna indicación. Muchas gracias. Hola, colegas de Legal Services for Children. Muchas gracias por tu presentación. Eh, quería saber qué tipo de abogacía hacen en relación a los niños, niñas, adolescentes que ya están adentro de California. Entonces, no los que están detenidos y, o las les que están detenidos, sino que ya ingresaron y están tratando de integrarse en la sociedad. Hablaron de educación. Entonces, por ejemplo, cómo es que ayudan a que accedan la, a la educación, que es bastante difícil para los que no están en Estados Unidos. Educación superior en Estados Unidos, una licenciatura te cuesta fácil 60 mil dólares. Entonces, ¿cómo es que hacen para que los chicos puedan progresar y las chicas puedan progresar? Gracias. Gracias, gracias por sus preguntas. Eh, me gustaría preguntarle a Legal Services si Stephanie podría dar la respuesta. Uh -huh. Es nuestra colega de Legal Services y ella es la encargada de hacer los, los trámites que comentaba Mara. Entonces. Y ahorita respondemos la parte de las investigaciones y los, las cuestiones relacionadas con violencia sexual. Gracias. Gracias, Stephanie. Um, Hola. okay. Uh, en relación a la primera pregunta, uh, sí hay muchos datos de hecho um, en la página web de O.R.R. Um, hay datos en cuestión a cuántos jóvenes hay, han entrado a los Estados Unidos y tienen como estadísticas de dónde vienen los jóvenes y también a dónde fue, uh, sé que ellos este, um, son reunidos con sus familiares en Estados Unidos. Um, entonces, um, hay también muchos uh, diferentes casos uh, que están frente a diferentes avenidas en Estados Unidos, um, litigación en contra del gobierno de los Estados Unidos en relación al trato de los jóvenes detenidos. Um, entonces, sí hay reportes sobre el trato de los jóvenes mientras están en detención um, y también, uh, como digo, hay muchos uh, casos en litigación actualmente en relación al trato de los jóvenes mientras están en centros de detención en Estados Unidos. Uh, y uno de los um, casos este, en relación a las condiciones de los jóvenes que están detenidos es lo que se llama a flores settlement. Uh, y hay ciertas condiciones que inmigración tiene que acudir y, re, um, y este, dar acceso a los jóvenes como acceso a la educación, acceso a tratamiento médico, tratamiento uh, de salud mental. Y varios derechos que los jóvenes tienen mientras están en los centros de detención, como acceso a sus familias, llamadas telefónicas a sus familias que están o en, um, o en, en Estados Unidos o en su país natal. Entonces, ese, um, si quieren más información en relación a las condiciones o los derechos que los jóvenes tienen mientras están detenidos, uh, sería bueno buscar el Flores Council o oh, um, Flores. Se me olvida el nombre completo, pero es el Flores Settlement. <laughs> um, y está actualmente aún en litigación. Ah, entonces, en relación a la segunda pregunta, uh, Legal Services for Children sí trabaja con jóvenes que están detenidos. De hecho, uh, eso es lo que comentó Fran. Uh, Fernando y yo somos dos de, los uh, dos de, los <laughs> de, dos de las personas que trabajamos uh, con el proyecto de jóvenes detenidos de Legal Services for Children. Y nosotros este, abogamos y damos charlas de derechos a los jóvenes que están en tres centros um, de detención que están en el área de la bahía. Entonces, nosotros no necesariamente trabajamos con los jóvenes que um, cruzaron o, o en la frontera, uh, pero sí trabajamos con los jóvenes recién llegados sin acompañar que están en estos centros de detención y los asesoramos y les ayudamos a entender sus derechos mientras están en detención, um, también los asesoramos en relación a sus casos legales um, y les damos orientación de cómo pelear su caso de inmigración estando aquí en los Estados Unidos um, y a veces representamos a jóvenes, um, entonces este uh, sí tenemos uh, mucha experiencia desafortunadamente, en trabajar con y contra estos, estos, um, estos centros de detención. Um, y tenemos el privilegio de trabajar y abogar por estos jóvenes que están detenidos y seguimos representándolos y ayudándolos después de que ellos salen de detención. Um, in to the last question, <laughs> um, so there are some reports um, about uh, young people. Being uh, sexually abused at the border um, as well as on transit to the United States and even while they are in the United States. Um, there has been some litigation, I can't think of specifics, uh, but there have been some news reports um, and exposes around that. Uh, I know that I have worked with many trafficking victims myself, um, and I have uh sought uh, one uh, One of the forms of immigration relief is what is known as a T visa. Uh, so if a young person is trafficked in and in, um, forced to com comply with sexual favors in exchange for being traveled to the United States or in the United States on account of that, that is a form of relief that I have sought for young people. So it is unfortunate that that is a consistent um, uh, within um, the various migrant stories of multiple young people uh, and young adults when they are traveling to the United States in transit, while in transit states um, and at the border and even in the United States. Um, so I don't have specifics, but I can assure you that there is reports out there, and people are trying to take into account more of these stories because they're so unfortunately so frequent. I think, okay. Gracias. Gracias, Stephanie. Gracias. Yo solamente quisiera agregar que afortunadamente en la legislación pasada en Guatemala encontramos algunos diputados aliados de bancadas minoritarias y a través de la Comisión de la Niñez, que ya se llama Comisión del Menor y la Familia, eh, establecimos con, en, en coordinación con varias organizaciones de sociedad civil. Visitas, primero a, a Tapachula para conocer los diferentes centros de protección donde están los niños y las niñas. Y por otro lado, estuvimos en Texas, en, en varios eh, lugares de Texas, para conocer las condiciones de los niños y tenemos dos informes que con mucho gusto se pueden compartir. Eh, uno de la visita a México y otro de la visita a, a Texas. Entonces, con mucho gusto los vamos a poner para que los puedan ustedes consultar. Gracias. Eh, muchas gracias. Primero que todo, Francisca, mi admiración y el respeto por lo que gracias. has logrado y lo que representas. Eh, a ustedes felicitaciones por, por su trabajo y también admiración. Tengo dos puntos. El primero, han identificado cambios a partir de las medidas migratorias en cuanto al flujo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que transitan hacia el norte. Eh, y la segunda tiene que ver con aquellos niños, niñas, adolescentes que van desde Sudamérica solos o, o separados. Eh, los desafíos que ustedes identifican para aquellos que no logran avanzar en términos de respuesta, de restablecimiento de derechos, y la segunda, las oportunidades de trabajo conjunto transfronterizo que permiten aquellos casos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se resignen, porque seguramente se presentarán esos casos, para cooperar. Entre, regionalmente trascendiendo las fronteras de, de Centroamérica hacia el sur y de el sur hacia Centroamérica. Bueno, buenos días aún. Yo tenía una pregunta de. Aunada a lo que estábamos viendo en la presentación anterior, y es precisamente cómo podemos o cómo se está garantizando esa atención integral, hablando específicamente de los jóvenes o, bueno, los jóvenes que están eh, en estos centros, se hace una articulación con los otros sectores para que sean atendidos en salud, para que sean eh, dentro de estos centros, se les presta servicios, o sea, digamos que están dentro de la educación formal o informal. Esto teniendo en cuenta que desde la experiencia que tenemos en Colombia, los eh, jóvenes que están privados de la libertad en nuestro caso, eh, tienen un modelo de educación flexible precisamente para garantizar su continuidad y su trayectoria educativa. Entonces, hemos estado hablando todo este tiempo de atención integral. Entonces, sé que nos contaba eh, que la exigibilidad de sus derechos, pero cómo también esa se está haciendo esa, eh, esa comunicación o esa articulación intersectorial. Gracias. Había alguna otra pregunta. Pues voy a contestar con respecto a México eh, y con respecto al trabajo que hacemos en Fundación JUCON. Y nosotros hacemos la atención psicosocial de niñez y adolescencia en movilidad, ya sea en condición de refugio o en situación en transición para conseguir el estatus de refugio en México. Eh, desde esta experiencia, nosotros hemos estado monitoreando y, un poco, eh, bueno, mucho fortalecido por este proyecto, la política pública. En el año 2020 se hace una armonización de la Ley General de Derechos de Niñas y Niños con la, ley, o de la, con la Ley de Migración, con la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, y esto nos da la posibilidad justo de poder estar monitoreando situaciones eh, como particulares. Eh, tenemos este tablero interactivo que yo les mostraba, algunas estadísticas que nos ayudan eh, a saber un poco cómo se está moviendo el perfil de la población. Sabemos de manera cualitativa que a partir del 2018 hay un aumento importante de niñas, de niñas no acompañadas y de otras, de otras nacionalidades que no teníamos registradas. Tenemos registros desde la sociedad civil en di de diferentes eh, problemáticas que tendrían que ver con violencia sexual, que tendrían que ver con los servicios, con las detenciones, con las devoluciones y que hay como una diferencia con lo que a veces se reporta desde el, desde el Estado. Entonces creo que esa es también una de las cosas con las que estamos tratando de negociar, es de decir, a ver cómo está la política pública, pero también los datos son diversos y son diferentes no de las situaciones que hacemos. Hemos hecho un esfuerzo algunas organizaciones de crear como una ruta, es decir, saber qué organizaciones están en el camino de estas niñas y niños y jóvenes y poder estar como conectados. Ha sido un esfuerzo que va en construcción, eh, no, no hemos tenido todavía como un trabajo muy sólido, esto es, esto es muy reciente en México, sabemos los retos que tenemos, entonces eh, Fundación Juconi está en Puebla, que es un estado migrante eh, por tradición, entonces reconocemos esto que es un fenómeno que tenemos que tratar y que lo trabajamos, pero eh, desde una, una visión psicosocial y justo un proyecto como el que tenemos, eh, vamos a trabajar sobre política pública con la intención de hacer esta parte de la interconexión. Lo que sí puedo decir es que hemos aprendido mucho de lo que hace el trabajo que hace Conagro en Guatemala, de cómo está la situación y lo que ustedes escucharon de Legal Services y eso nos permite ahora entrar a una fase de incidencia dentro del proyecto. No bueno, quiero contarles que en Guatemala a partir del año 2023 a finales del año entró en vigencia una nueva política migratoria, sí y en este momento se está trabajando. Eh, con mucha responsabilidad principalmente de las organizaciones de sociedad civil para poder impulsar la implementación de dicha política. Eh, en este momento, yo diría que el tema de la cantidad de niños, ya sea acompañados o no acompañados, que están pasando por el territorio guatemalteco, no ha disminuido. Al contrario, se ha incrementado. Eh, la característica es que antes teníamos particularmente algunas nacionalidades que buscaban llegar y el tema de las caravanas, eh, particularmente de Honduras. Ahora también tenemos eh, una gran cantidad de población de Haití, hay población de, de Cuba y como les llaman en Guatemala, extracontinentales, es decir, de Asia y de África también. Eh, una de las grandes dificultades que tenemos es que el Estado no garantiza el tema de la salud ni el tema de la educación ni la protección para los niños y las niñas y en ese sentido nos preocupa mucho también que en los últimos reportes que se han identificado es que la policía en Guatemala lamentablemente es muy corrupta y entonces es parte también de los riesgos eh, de la población en movilidad verdad están permanentemente extorsionándoles o robándoles sí y esta es una situación muy preocupante y por otro lado, eh, el tema de las, de las maras y las pandillas también es un riesgo grande en Guatemala para la población en, en movilidad. Eh, con relación, hemos tenido, como ustedes saben, Guatemala no es un país eh, en donde las personas, por la misma situación política y económica, eh, no es un país donde las personas que están en movilidad decidan quedarse. Son muy raros los que deciden quedarse, prefieren ir a otros lugares. Pero eh, la gran dificultad que tenemos aquí es que hay familias, vemos familias muy numerosas, y hay niños naciendo en Guatemala, de parejas que se han conocido en el trayecto o de parejas que venían de otros países, y eh, estamos encontrándonos con la dificultad que no quieren registrar a sus niños en Guatemala. ¿verdad? Eh, eso es una dificultad muy grande para poder garantizar también garantizar el derecho a la identidad para poder en algún momento fortalecer los procesos de protección, no estamos haciéndolo porque no les interesa, ¿verdad? no les interesa registrarse en Guatemala, tienen la expectativa de que cuando lleguen, ya sea a México o cuando lleguen a Estados Unidos, puedan ser registrados allá. ¿verdad? Esa es un poco la dinámica que estamos encontrando. Nosotros desde CONACMI básicamente trabajamos en esta alianza desde FAMILY que buscamos dos aspectos fundamentales. Uno es eh, la sí. prevención de la separación familiar y el otro aspecto es cómo fortalecemos las acciones para la reunificación o la reintegración de los niños con su familia. ¿verdad? Y el, el tema educativo es algo que se está planteando, debería de garantizarse por lo menos el derecho a la educación durante el tiempo que están allí, pero no, los vemos a los niños en las esquinas de los semáforos. A la par de los, de los padres, los familiares, o en, o, lo, o en todo caso los que están solos en los parques tratando de sobrevivir vendiendo dulces o haciendo cualquier otra actividad. Pero por lo menos el Estado de Guatemala, en este momento hay un nuevo gobierno, esperamos, tenemos la esperanza de que la situación cambie, pero los gobiernos anteriores no garantizan el cumplimiento de los derechos de la población guatemalteca y menos de la población que está en movilidad. Creo que está. Okay, muy <laughs> en relación a, las, a la segunda pregunta, um, entonces, en relación a las condiciones, um, como el acceso a, a, um, a este, servicios médicos y servicios de salud mental, mientras el joven está detenido, eso es to, todo bajo. Uh, ellos es, están bajo la custodia de la agencia de ORR. Entonces, lo que nosotros, como Fernando y yo, es a notificarles a los jóvenes que ellos tienen este derecho, pero nosotros no necesariamente tenemos la autoridad de, con, de conversar con esos servicios o de decir qué servicios necesitan los jóvenes, pero lo que hacemos es abogar para, por los jóvenes con los, con los mismos oficiales de los centros de detención y dejarles saber. Él tiene un problema con esto, él ya ha dado notificación de esto, ¿por qué no lo han llevado al médico? O él, um, él conversó que tuvo una, una, esta, una sesión difícil con nosotros, um, necesita verse con su, um, alguien que lo asesore en relación a eso. Entonces, um, nosotros no necesariamente tenemos poder sobre los servicios necesariamente que les ofrecen a los jóvenes. Pero en cierta forma abogamos para que les den esos servicios y retar re, que o sea, ellos necesitan estos servicios um, y uh, poner queja cuando no les están dando estos servicios, cuando ellos los piden. Um, y en relación a nuestro trabajo con jóvenes detenidos, uh, Fernando y yo sí si vamos a tener una presentación mañana, entonces podemos dar uh, más detalles en relación a. a a nuestro trabajo o cómo es que nosotros abogamos por jóvenes detenidos. Um, pero eh, sí, es exactamente, es, es algo que uh, los jóvenes tienen derecho a y por eso es que estamos ahí presentes para abogar por ellos mientras están en centros de detención. Gracias. Gracias, Stephanie. Y Stephanie no, no le preguntamos que nos ayudara hoy, pero nos ayudase mucho, muchas gracias. Este, y sin más tiempo por ahora. Gracias a, por atender, por estar aquí y nuevamente gracias a los ponentes, a las ponentes.